Si queréis, vamos empezando ya este minutillo. Eh, hoy vamos a hablar de un, de, un, de un tema que nos trae a todos de cabeza últimamente, que nos tiene a todos en casa, como ya bien sabéis, y que se trata de COVID-19. Vamos a hablar de las ciberamenazas que acechan a, a nuestro sector sanitario y en general a, a toda la sociedad, ¿verdad? Vamos a empezar. Enseñándoos un poquito qué es lo que ha sucedido. ¿no? Nosotros eh, estamos ante una situación sobrevenida que, en algunos casos, podría ser, o, o en algunas situaciones de la historia, podría haberse llamado cisne negro. ¿no? Hechos que sucedieron pues, con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, la gripe española, eh, los atentados del, del 11S y esta pandemia. Aunque algunos hablan de cisne negro, pero se ha evidenciado de que no. O sea, es decir, ya eh, la comunidad científica hablaba de que en algún momento determinado a la sociedad podría sobrevenirla una pandemia de estas características, sobre todo cuando descubrieron los temas relacionados con el SARS o el MERS, ¿no? Y vieron que, que en un momento determinado se podría, se podría generar esta situación. A esto se lo, se lo llamó rinoceronte gris que es lo que vemos aquí abajito, representado. En cualquiera de los casos, ya sea cisne negro o rinoceronte gris, lo que ha generado en, en estos momentos pues, es una situación en el área de ciber bastante delicada, ya que aparece lo que llamamos cazadores de mirlos blancos. En el buen sentido de la palabra, entendido como mirlo blanco, pues todas las organizaciones que podrían estar... Eh, preocupadas eh, con digamos una situación excepcional dada la dado, dado el, la situación de pandemia verdad y cuyos sistemas podrían ser, podrían ser atacados tanto sistemas como a las personas ¿eh? nosotros ahora lo que vemos en en esta amenaza del covid-19 que es el enemigo invisible son una serie de situaciones como la sobrecarga del sistema de salud que genera un estrés, tanto a nivel nacional e internacional. Una necesidad extraordinaria ¿no? de recursos, como ya hemos ido viendo, que hacen falta respiradores, hacen falta EPIs, hacen falta mascarillas, hacen falta un montón de, de elementos. ¿no? Hay una necesidad extraordinaria de, de organización, ¿no? sobre todo cuando se saturan todos los sistemas, lo más importante es la organización. Hay una frase interesante que dice que el mayor aliado del enemigo es nuestra propia desorganización. Y esto es un elemento eh, a explotar por la ciberdelincuencia. Hay también una descomunal explosión de datos a procesar, es evidente, ¿no? Es decir, cantidad ingente de entradas de personas en hospitales, cantidad ingente de peticiones de ne por necesidad de estos elementos que decíamos antes: respiradores, EPIs, tal, materiales, en definitiva, fundamentales para que eh, para, para atender esta pandemia, ¿no? y eh, lo como es lógico es un aumento repentino de la alarma social ¿no? sobre el sistema de salud sobre los profesionales ¿no? teniendo en cuenta de que ese es nuestro frente principal de batalla verdad sin embargo pues estamos ante otra amenaza también hay otro enemigo invisible de los muchos que pueda haber pues hay otro que es muy preocupante puesto que la posible paralización de un sistema de información, ya sea sanitario, fundamentalmente sanitario, ¿verdad? Que complicaría bastante la situación, como, como podemos entender. Pues eh, aquí aparece lógicamente, pues el, esta, este, este grupo de ciberdelincuentes que básicamente, pues, como os indico, está compuesto por una amalgama ¿no? de diferentes grupos, casi siempre organizados, ¿verdad? Ya que, como os indico, eh, estamos viendo en estos últimos años que la, de, la ciberdelincuencia se ha industrializado. ¿vale? Con esto quiero decir que eh, ellos están invirtiendo. Ya no son grupos románticos de hackers que voy a atacar un sistema y tal, ¿no? eh, sino que ellos eh, establecen una cadena de suministro, su propia cadena de suministro, para eh, lograr sus objetivos, ¿eh? que fundamentalmente son económicos, ¿eh? como ya veremos más adelante. Lógicamente estos grupos pues siempre aprovechan las oportunidades para ejecutar sus operaciones. ¿eh? La ingeniería social es su arma de primera línea. ¿eh? Es, los sistemas mmm, tienen unas medidas de protección, en la mayoría de los casos suficientes, pero el factor humano es el que hace que eh, se rompa esa cadena. ¿no? Eh, ya sabéis que el, la, la fortaleza de la cadena es la fortaleza de su eslabón más débil y en este caso pues es el, lo que llamamos en nuestro, en nuestro sector la capa 8, ¿eh? el individuo el que en un momento determinado, como también ya veremos, podría dar paso a, a un ataque tremendo. Eh, lógicamente, como os decía, establecen sus cadenas de suministros. Eh, los grupos organizados básicamente son operativos cuando disponen. Dos de los tres elementos que os voy a comentar, que es el tiempo, el dinero y el conocimiento. Son tres elementos que juntados dos a dos dan la posibilidad de que eh, alguien, un grupo determinado, pueda ejecutar un determinado ataque. Eh, este, este, estas situaciones de que hablábamos de industrialización son tan importantes que incluso pues, las empresas eh, como McAfee, ¿no? que han hecho diferentes estudios sobre el cibercrimen, hay uno muy interesante que es del 2017 que habla de que costó unos 600.000 millones de dólares a la economía mundial, ¿no? Lo que equivaldría a un 0,8 del PIB global. Esto es una barbaridad, o sea, es decir hay, está, es un negocio rentable para ellos. Por eso eh, ellos ahí ven una inversión interesante. Vamos a ver el escenario, ¿no? Nuestro escenario en estos momentos es el ciberespacio, como es lógico, es nuestro medio vale. y esto al final como ya bien sabéis pues es un conjunto de miles millones de redes interconectadas vale que configuran un, una macro red compleja ¿vale? y entonces y ahí es donde se realizan todas las, las actividades operaciones intercambios económicos de información es, decir, es digamos es nuestra nueva sociedad del conocimiento vale. Ahí tanto se conectan, como os indicó, servicios públicos como privados, coexistiendo, y, y esto pues, permite que cualquier extremo pueda hablar con cualquier otro. ¿no? Tiene esa posibilidad. Hay un elemento que es importante ahora que también se habla mucho de bueno, la obsolescencia, ¿no? la no obsolescencia, que efectivamente es fundamental. ¿no? Eh, hay algo que subyace por debajo. ¿no? Estamos trabajando sobre protocolos muy viejos, son de los años 60, como ya bien sabéis. Eh, ese conjunto de protocolos que interconectan todo, ¿no? El TCP, eh, el transporte y el IP, el direccionamiento, están basados en, en lo que llamamos hipercontinuidad y hiperconectividad y continuidad de las comunicaciones. Eh, ¿Qué significa? Cuando se crearon, pues tenían un fin, que es que múltiples nodos interconectados entre sí, si fuesen atacados, eh, podría sobrevivir el sistema. Esto, como bien sabéis, pues, se creó por los Estados Unidos, por la defensa americana, para proteger los hilos de lanzamiento de misiles nucleares. ¿no? Entonces, en caso de recibir un ataque y que fueran destruidos a algunos de ellos, el resto podría seguir siendo operativo. Y ahí se basó ese protocolo. ¿no? Eh, por, otra, por otro lado, desde las redes, eh, son redes complejas. Todas estas redes que nos dan soporte a los sistemas de información y tienen una característica fundamental. Y es que son redes que llamamos de alta entropía, lo que significa que eh, la tendencia al desorden es, es, es inmediata. Es decir, un sistema estático en el momento que le conectas algo nuevo cambia. ¿no? Y esto es lo que le, le, le produce ser vulnerable sobre todo a lo que llamamos las vulnerabilidades no conocidas de día cero. ¿no? Los caminos existentes no conocidos entre los diferentes nodos que proporcionan una oportunidad al, al, a los ciberataques. Dicho esto, del, del contexto sobre el que nos estamos moviendo, vamos a ver también, vemos que eh, el dato ¿no? es nuestro, como decimos, el objeto del deseo. Vemos que tiene dos partes, ¿no? es el, el propio valor del dato en los black market o en, o en los sitios donde se compran, que existe un gran mercado de datos. De hecho, lo llaman la, el petróleo del siglo XXI ¿no? al, al dato. Estos, estos datos además tienen, tienen una característica, ¿no? que en un sistema estresado, la ausencia del dato o la pérdida del dato eh, genera mayor estrés y además eh, la amenaza se multiplica. O sea, el, el, el peligro ya de, de, de no disponer de un sistema de información en, un, en una situación de, esta, de, de este estrés pues implica que haya un problema gravísimo que efectivamente se trasladaría al, al contexto social. Yo aquí os pongo un ejemplo. ¿no? En el, el 22 de enero se produjo un ataque al hospital de Torrejón, de Ardo de Madrid, y en este ataque pues, se cifraron datos. No, no hemos llevado el caso, pero conocemos por fuera de que bueno, la situación fue complicada. ¿no? En ese momento, pues dentro de, incluso del propio sector, había, había, había centros que no lo sabían, no se habían enterado. Si esto mismo sucediese hoy, realmente esto iba a salir en las noticias de por la noche seguro, ¿no? Y la alarma social, evidentemente, sería muy alta. Los efectos reales serían probablemente pues, una crisis dentro de, de, ese, de, ese, de esa red o de ese, de ese centro importante, ¿no? Con incluso riesgo de vidas humanas. Evidentemente, los datos sanitarios, por otro lado, eh, su gran valor. Radican en la cantidad de información que contienen sobre una persona. Datos que, además de identificarlo, pues evidentemente pues, muestran su vida, su vida sanitaria, por decirlo así, ¿no? todos sus datos genéticos, biométricos y tal. Por ello, todos son datos de muy alta protección, según se recogen en el, en el RGPD y en la LOPD, en la antigua LOPD. Todo ello conforma como decíamos, la historia clínica de, de, de una persona. ¿no? Estos datos, acordaros que tienen un valor muy importante en los black market. Vamos a, al tema de, de los ataques, ¿no? el tipo de ataques que estamos, que estamos observando. ¿no? El equipo de, de CTI, de Cyber Threat Intelligence, nuestro, de GMV, desde el mes de, de febrero más o menos, ha ido registrando una serie, a través de, una, a través de las investigaciones eh, habituales, ¿vale? una serie de, de incrementos de, de actividad en determinadas, en, determinadas, en, de, en determinadas tipologías de ataques. ¿no? El APT, por decirlo así, es el top. ¿no? Aquí se mueven grupos del tipo pues, APT36 o APT32, que igual habéis oído hablar de ellos, ¿no? los rusos T505. Es decir, hay una serie de grupos ya muy establecidos, muy bien organizados, que normalmente eh, atacan organizaciones para recopilar información que luego posteriormente puede ser utilizada en diferentes eh, zonas de, la, de, el, de estas redes oscuras, ¿no? Normal, para la venta o también pues, para ser utilizados en, en otro tipo de, de actividades un poco más del ámbito. Eh, políticos, internacionales, países. Es decir, eh, los, el APT por lo general es algo que no se nota. Te pueden estar extrayendo datos, pero tú no eres consciente de ello. ¿eh? Son silenciosos y no suelen dejar muchos rastros. Son difíciles de investigar. ¿vale? Eh, normalmente, ahora mismo, esta, esta situación de crisis vale eh, tanto la, la CISA como la NCSC eh, han alertado como os indico sobre una serie de incidentes en, que iban dirigidos contra compañías farmacéuticas organizaciones de investigación médica y universidades aprovechando la crisis del Covid-19 eh, estas estas empresas como os decía estos perdón estos grupos eh, que que, que te lanzan este tipo de ataques, eh, ellos utilizan las mismas técnicas que utilizamos el resto para, para la defensa. Ellos tienen su servicio de inteligencia, ellos escanean los entornos sobre los que, futuro, sobre los que podrían actuar en un futuro, ser objetivos, eh, localizan sus vulnerabilidades obtienen información diseminada de esas organizaciones que puedan ser utilizadas posteriormente para sus ataques. Es decir, tienen una organización muy estructurada. Sin embargo, en, esta, en este periodo de COVID-19, lo que sí estamos viendo es el phishing, ¿no? Es, es la estrella de esta crisis, como, como os indico. ¿no? Y ahí es el fraude económico el eje de las campañas. Porcentaje altísimo. Estamos viendo que, que son campañas muy, muy, muy bien diseñadas, que contienen los mensajes que se van generando a raíz de esta crisis, como son los temas relacionados con, con la seguridad social, con la agencia tributaria. Todas esas medidas que poco a poco vamos viendo, que se van generando por parte de nuestro gobierno, hablamos ya de España, vemos que a los pocos días... Eh, se produce una, una campaña de, de difusión de correos electrónicos, eh, mensajes cortos, mensajes por WhatsApp, que incitan a, la, a quien lo recibe a que pueda entrar a, a, estas, a, a estos enlaces, ¿verdad? Y a partir de ahí eh, el phishing empieza a actuar, ¿no? Eh, todo lo que es la carga útil se despliega y ya tenemos el lío dentro de, de la organización. Como os digo, los mensajes de phishing continúan, por tanto, apuntando a usuarios comunes como entidades gubernamentales, o sea, cualquiera vale, Ellos, todo es válido. Pensad que esta oportunidad lo que plantea es eh, un problema estadístico. Cuanto más eh, personas o organizaciones hay interesadas en algún tipo de elemento vinculado con esta crisis, mayor probabilidad de captar víctimas que tiene el, el, estas redes, ¿verdad? Hay también otro tipo que luego también veremos dentro de las investigaciones que, que estamos haciendo en el grupo de Cti, ¿verdad? No solamente es el robo, que son la distribución de malware. ¿eh? Esto es, es importante porque como también vamos a ver a continuación la situación provoca que nuestros propios sistemas hayan cambiado. ¿no? Es decir, antes estábamos todos dentro, ahora estamos muchas personas teletrabajando. Con lo cual, eh, esa, esa entropía que hablábamos antes ahora aumenta de, en gran medida debido a estos cambios radicales. ¿no? Los equipos de los usuarios, de las organizaciones, están dentro, dentro del perímetro. En 24 horas, esos equipos han salido todos fuera. Ya no usan para conectarse a Internet, sí usan VPNs para conectarse a sus servicios en la organización, pero en sus domicilios, en nuestros domicilios respectivos, usamos nuestras conexiones particulares. Con lo cual tenemos un equipo que se encuentra conectado dentro de la organización, por un lado, y por otro lado está accesible desde fuera de la organización. Por último, en cuanto a los datos, vamos a ver que. Eh, estos datos, como os decía antes, eh, su valor es directamente proporcional a la necesidad de disponer de ellos e inversamente proporcional a su disponibilidad. O sea, decir, si, están, si son datos que yo los tengo, pues fenomenal. Si no los tengo porque me los han quitado o me los han cifrado, tengo un problema gravísimo. Esto fuerza a que una organización en una situación de estrés le, le generen un cifrado de datos, si a continuación le proponen un rescate, la probabilidad de que pague es muy alta, ¿vale? Por su necesidad de disponer de ellos inmediatamente, ¿vale? Eh, evidentemente, como os digo, este, esto, esto provoca que, que el valor del dato aumente, ¿eh? aunque hemos ya comentado algo de esto. Y vamos al contexto social. Como os decía... Nosotros estamos ante un aislamiento social, nuestro cordón umbilical con la sociedad es Internet, aumenta una preocupación social ante el estado de alerta sanitaria y hemos implantado un modelo de teletrabajo en remoto en pocas horas. Aquí tenemos un tema de continuidad de negocio, es decir, la capacidad de remotización de una empresa eh, se ha puesto a prueba en estas, en estas circunstancias, ¿no? En todo este periodo lo que estamos viendo es que eh, aumenta la curiosidad, la preocupación, la necesidad y, en muchos casos, el altruismo. ¿no? Esto, como decía antes, genera oportunidad. ¿Vale? Esta oportunidad es la que, de alguna manera, recogen los, los, los grupos de ciberdelincuentes y la traducen en una serie de mensajes que devuelven a, a la población. ¿Vale? en forma en este caso de phishing normalmente. Eh, ahí vemos también una vez que se analizan diferentes campañas, eh, cómo es el aumento de la actividad, tanto de malware como de ransomware, cómo vemos sobre todo un crecimiento bastante importante en las aplicaciones maliciosas que van dirigidas a los dispositivos móviles y cómo eh, se, están se están volviendo a, a, a reutilizar la explotación de determinadas vulnerabilidades. Algunas un poco más antiguas y otras que son las últimas que se van editando por los CVs por el CV, perdón. Nosotros en la investigación, como decía, del grupo de, de CTI de inteligencia, lo que eh, miramos diferentes, diferentes, por decir, indicadores, porque eh, de alguna manera eh, el grupo de ciberinteligencia tiene que anticiparse un poco al futuro, ¿no? En este sentido, lo que estuvimos viendo, una serie de, de gráficas que os muestro en, en esta transparencia, que son las búsquedas que se están haciendo en Google ¿no? por parte de la población. En este caso en España. Aquí los valores, como veréis, es entre 0 y 100, porque no son valores de unidades, sino valores de importancia, ¿no? O sea, es decir, importancia 50 importancia 100, o sea, es decir, las búsquedas más importantes que se están realizando en Google, a través de Google, ¿verdad? Y en las la, la gráficas de la izquierda vemos las búsquedas de diferentes términos y en diferentes fechas. Como veremos al principio, la palabra más buscada era coronavirus. ¿vale? Estamos hablando de épocas del 12 de marzo, teniendo en cuenta de que varios días después eh, se realizó el confinamiento de la población. A continuación, el 4 de abril, la estrella era mascarillas. O sea, lo que más se buscaba era el término mascarillas, en términos generales. Y a continuación, eh, el segundo término más importante que se buscaba, pocos días, pocos instantes después, era FFP2. Digamos que vemos un poco también cómo la población se ha ido culturizando, ¿no? perdón si, por utilizar esta, esta expresión, en, en los términos relativos a, 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 a materiales relacionados con la protección del COVID-19. Si os fijáis a, la, a mano derecha, en la columna del de la, de la, lado de la derecha de la transparencia, aquí lo que sí vemos es el registro de dominios que se han realizado en las redes, en la DAR y en la de web, en Onion, concretamente, en ¿eh? la red Store, de nuevos dominios. Eh, evidentemente, ese crecimiento de intereses que aparecen en la izquierda, cuando los vemos reflejados en la derecha con un desplazamiento de tiempo breve, vemos que se incrementan esas líneas, pero que el, la tendencia es la misma, ¿no? Se es, es incremento, está desplazado en el tiempo, y está, es decir, el malo está viendo lo que la gente quiere o pide o busca y le está creando dominios, aumento el crecimiento de dominios. ¿Vale? Que en muchos casos ya sabemos que están vinculados a operaciones, de frau a operaciones fraudulentas relacionadas con el COVID. ¿eh? Esta, estas líneas nos gustan mucho en el equipo seguirlas porque nos da una visión cuando eh, algo sucede en el mundo, en el entorno social. A continuación, podemos prever qué va a pasar en las redes oscuras. Bien. Hablemos de las campañas pues, es decir, ¿qué pasó? Es decir, esas, esas líneas de las redes oscuras al final nos, nos, se nos, han, nos las han devuelto los malos, ¿no? Y nos las han devuelto en forma de phishing. Aquí os, os pongo algunos ejemplos, ya te digo, de los, los, de, 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 de los extraídos por la parte del grupo de Cyber Threat Intelligence, que son reales, ¿no? Este es un correo de la agencia tributaria con un mensaje bastante. Bastante importante para alguien que a lo mejor pues, tenga un negocio, sea una pyme, y recibe un correo que dice medidas tributarias que dicen evitar la suspensión del negocio y un archivo adjunto. Es decir, ante una situación de estas características donde hay una preocupación elevada, la probabilidad de que el, el, la persona pinche es altísima, muy alta. Esto en otras condiciones quizá no pasará tanto, en estas sí otros ejemplos eh, también de, del ministerio de sanidad evidentemente apelando a la preocupación y a la necesidad ¿no? volvemos otra vez en la de la agencia tributaria porque hay varias campañas eh, que aquí hemos visto que son muy repetitivas o sea se están repitiendo lo normal es que la lancen una vez y se tienen un tiempo sin aparecer pero aquí estamos viendo que son muy repetitivas. Incluso estamos viendo que se, su origen en algunos casos son de grupos diferentes. En el caso siguen sí, las campañas, inspección de trabajo, evidentemente las, las empresas, los empresarios tienen una serie de preocupaciones, sobre todo el pequeño y mediano empresario, que es un poco, lo vemos un poco más indefenso ¿no? que las grandes organizaciones con sistemas de filtrados de correos electrónicos, etc. Aquí eh, van dirigidos fundamentalmente a pymes e incluso y trabajadores en algunos casos. Vemos aquí también de otra del, del Ministerio de Trabajo. En fin, de estas, nosotros os puedo decir que eh, de un total de las 52 investigaciones del, del equipo de, de Inteligencia GMV, 17 de ellas están relacionadas directamente con el Covid. Vale, de estas. Pues eh, algunas es, eh, están, están dirigidas al fraude y otras, las menos, dirigidas a la infiltración de, de malware o de ransomware en organizaciones. Las consecuencias son sencillas. ¿no? Después que, una vez que la campaña se ha lanzado, aquí lo que vemos es eso: es decir, un sencillo gesto de la persona, hacer clic. Como decimos es la tragedia de la, para la organización. O sea, a partir de ahí, la capacidad de propagación que tiene el ransom en estos momentos, si, si hablamos de cifrado de datos, es muy alta. ¿no? El malware quizás sea más silencioso y no lo notemos, pero generaría también problemas importantes. De todas maneras, ahora el que provocaría un estrés mayor en una organización sanitaria sería precisamente este, el ransom, el cifrado de datos ¿no? ante la necesidad imperiosa de disponer de ellos rápidamente. Evidentemente. El ciberdelincuente lo sabe, o sea, esta es su baza. ¿no? Por ello, siempre eh, hablamos de la concienciación del usuario, o esa es la mayor defensa que hay. ¿no? Cuando, por mucha infraestructura de seguridad que tengamos, llegado el caso de que un empleado, una persona de una organización, recibamos un correo electrónico que nos atraiga la curiosidad o la preocupación o la necesidad, ¿no? y estemos ante la. Decir, a, a, ¿Doy o no doy? ¿No? Ahí convendría pues, revisar un poquito también más el correo, el, los enlaces que te vienen y tal. ¿no? Información que se puede ver, que formaría parte un poco de la educación de, o la formación perdona, hacia, hacia el usuario, hacia nosotros, y la concienciación fundamental de que no todo lo que viene es bueno. Muchas veces hablamos de los ataques dirigidos, ¿no? incluso a veces en los capitulares que ponemos de... de dentro del contexto de COVID y el sector sanidad, etcétera, etcétera. Vemos que no tiene por qué, un ataque, una amenaza no tiene por qué ser eh, peligrosa porque no venga a nosotros, pero si sí viene al sector. Puede ser que estén atacando en otro país a otros hospitales, ¿no? Por poner un ejemplo. Sin embargo, yo aquí os quiero reflejar un caso muy interesante de una ciberarma que utilizó, eh, utilizaron los rusos en la, en la guerra con Ucrania en el 2015-2016, conoceréis muchos de vosotros, que se llama vale que eh, este, tipo, este tipo de malware, que iba dirigido concretamente hacia una serie de, de empresas de, de Ucrania, finalmente acabó paralizando una serie de empresas en Europa. Esto, pues claro, tiran, tiran, tiran al sector, sí, pero no tiran en mi país. Bueno, pues no me preocupa. Bueno, pues sí, nos debería de preocupar. Digamos que eh, el, el virus informático es muy parecido al virus biológico, ¿no? Tiene una, tiene una viralidad, tiene una capacidad de propagación. Y una vez que se libera, pues no se queda contenido en un sitio normalmente, ¿no? Siempre hay un periodo en el que eh, este tipo de... De, de artefactos, pues se sigue propagando en diferentes redes o servicios. En particular, como decía, la... hay una serie de empresas en Europa que, que son afectadas y en, en Mars concretamente tuvo una pérdida de unos 300 millones de dólares a consecuencia de un ciberataque que no, iba dirigido, no iban dirigidos a ellos, pero de rebote, como un daño colateral, cayeron ellos. En Europa hubo pues, una serie de empresas más, como FedEx, así de las conocidas. Que también pues, eh, tuvieron el, este problema. En cuanto a las ciberarmas, lo, ¿con qué nos están atacando? Pues bueno, aquí una pequeña relación de las eh, clasificadas, de, tanto de las amenazas como del entorno, importante el crecimiento en dispositivos móviles, el tipo de malware que estamos localizando, los canales por los que nos están viniendo. Y eh, la aplicación, insisto que el tema de móviles está creciendo espectacularmente en estos últimos meses. Vamos a entrar en la mente del enemigo, ¿no? Esto es una de las cosas que nosotros desde, desde Threat Intelligence hacemos o queremos hacer para poder. Eh, eliminar la amenaza antes de que lancen el ataque, ¿no? que es el objetivo fundamental de la inteligencia. ¿no? Ellos hacen inteligencia, nosotros hacemos inteligencia. Ellos hacen contrainteligencia, nosotros también hacemos contrainteligencia. Es un juego constante en el que lo que intentamos ellos es obtener la mayor parte de la información posible de su objetivo para poderlo atacar y nosotros, por otro lado, es la contrainteligencia que es eliminar. Esos, eh, esas migas de pan que llamamos, que denominamos, para que el enemigo no tenga la baza de poderla y poderla utilizar contra el objetivo. ¿no? Entonces hay una secuencia ¿vale? entre que eh, el, el ciberdelincuente nos selecciona hasta que nos ataca. Pero para seleccionarnos tenemos que ser atractivos, ¿no? Es decir, aquí lo que miramos es lo que, lo que expone la organización a los atacantes. Hay elementos vulnerables, hay activos expuestos, hay vulnerabilidades identificadas, hay datos de empleados expuestos, hay información sensible expuesta y, sobre todo, hay leaks. El ¿no? peligro que tiene un leak que es que puede contener información útil para el, el atacante. ¿vale? Esta es la fase de información. Ellos seleccionan el objetivo y obtienen información del objetivo. ¿Eh? Ahí es donde, si estamos nosotros bien situados eh, con respecto a, a, al objetivo de prote de, para proteger una organización, podemos evitar que el, el, el enemigo, en este caso el ciberdelincuente, pueda eh, obtener información necesaria y suficiente para atacar. ¿Qué es lo que necesita el atacante, evidentemente? Pues tener una serie de elementos habilitadores que le permitan atacar. Y eh, su método de preparación y, por supuesto, la oportunidad. En rojo, por supuesto, también porque, como veréis, estamos repitiendo mucho la palabra oportunidad. ¿no? O sea, si no hay oportunidad, evidentemente el ataque es, es, es malo, es escaso, o, o sea, no, no, no es rentable. ¿eh? Y aquí es donde decimos empieza el partido. Una vez que el atacante tiene todo lo necesario, haya ha hecho su carrito de la compra, empieza el partido. Es cuando empieza la campaña es cuando eh, pone en práctica sus métodos de ejecución y es cuando explotan nuestras vul las vulnerabilidades. ¿eh? Y finalmente, pues evidentemente nada es rentable si no se monetiza. ¿eh? Esto finalmente, pues hay los mercados oscuros, los, eh, los actores, los cedactores que llamamos que se mueven en esos mercados os oscuros y redes de crimen organizado que algunos están viendo que es eh, ya algo, como decía al principio, más rentable que incluso el tráfico de armas en algunos casos. Aquí abajo, como veréis, eh, ¿dónde opera cada, 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 cada área de trabajo? ¿no? Más a la izquierda opera la inteligencia y la contrainteligencia y en este lado, digamos que operan más las, los servicios que tienen que ver con la monitorización o con o con la parte de, de auditoría y tal. ¿no? Nosotros lo que sí vemos fundamental son dos tipos de, de artes, por llamarlo así, que es la de la ocultación y la del engaño. Normalmente el atacante, su ocultación es el enmascaramiento. Es decir, si alguien va a robar un banco, lo primero que se compra es un pasamontañas y luego ya va al banco, no lo hace al revés porque entonces lo pillan y el arte del engaño que es la ingeniería social es lo que mejor manejan para poder infiltrar los diferentes artefactos que pueden colocar en las campañas que realizan la organización por tanto que debe pues eliminar la visibilidad de sus datos sensibles lo que decía al principio si yo quito las migas de pan el otro no va a hacer no, no, no va a tener datos ni va a tener información para atacarme y confundir al atacante, que es una posición, en algunos casos, más ofensiva, es una defensa ofensiva. Es decir, todo lo que son eh, crear redes ficticias, señuelos, etcétera, para confundir, son importantes para que el, el, el atacante diga esto no es rentable o aquí pasa algo. ¿No? Trabajamos, como, como ya muchos sabéis, con una serie de, de, de metodologías en las que identificamos en qué fase nos encontramos. ¿no? Las Kill Chain pues, son de nuestro día a día, ¿no? en las cuales identificamos el reconocimiento, la, las fases de la creación del arma, la entrega e infiltración, explotación, etc. ¿no? Todas las fases. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas hay una serie de acciones a, a, a emprender para poder frustrar ese, ese posible ataque. Un método, que es el que llamamos el cómo preparan el carrito de la compra. ¿No? O sea, vamos a hablar de lo que diseminamos. Lo que os decía antes, los métodos de preparación, los elementos habilitadores, conjuntos habilitadores y métodos de ejecución. Es decir, los métodos de preparación, ahí lo que se determina son qué elementos necesito. Perdón. Qué elementos necesito cuáles son necesarios y suficientes para poder hacer una campaña rentable. Es decir, yo os pongo un ejemplo muy tonto. Para hacer una sopa necesito fideos, necesito agua, necesito un codillo, necesito cosas, patatas, no sé qué. ¿no? Es decir, si me faltan varios de esos elementos, evidentemente sopa no puedo hacer. Eh, todo eso, cuando digo necesito todo esto, pues vamos a ir a buscarlos. ¿Dónde está, nuestro, ¿Dónde está el mercado del delincuente? En Internet, en la dark web, en la deep web. Es decir, cosas que la propia organización ha podido diseminar, que son eh, informaciones importantes, esenciales, para posteriormente hacer un phishing, por ejemplo, los podría encontrar perfectamente en la red diferentes tipos de estafas, como la del CEO y tal, ya conocidas, ya hemos visto por muchas investigaciones que parte de la información la, la hemos diseminado nosotros, ¿no? por ahí fuera. Estos son los elementos, ¿eh? los que juntados me van a generar lo que llamamos conjuntos habilitadores, que es la, esa agrupación. Entonces, cuando yo tengo los fideos, el codillo, el chorizo, lo que sea, ya puedo hacer sopa. ¿Vale? Y entonces es cuando paso al método de ejecución, que es cuando yo puedo decir lanzo la campaña de phishing, lanzo determinado tipo de ataque contra una organización de la que sea, y todo ello clasificado dentro de diferentes tipos de ataques, ¿vale? estos son genéricos, aquí luego englobaríamos el tipo de ataque, ¿vale? Y eh, este, digamos este método eh, es el que usamos nosotros también para identificar eh, dónde podemos actuar. Os enmarco en una cajita donde inteligencia trabaja fundamentalmente. Para ayudar a nuestros, a nuestros clientes, evidentemente, tenemos que decirles o identificar las migas de pan que han dejado fuera de la organización y que pueden ser utilizadas. La pirámide del dolor, que también supongo que muchos ya la conoceréis, ¿no? Eh, ¿dónde, ¿Dónde le damos al malo ¿no? para, para que no nos ataque? Pues hay sitios más, más importantes para él, donde le hace más daño, por si llama la pena del dolor, y sitios donde le hace poco daño. Hacia arriba mucho daño, hacia abajo poco daño. Es decir, los hashes bueno, pues son se pueden encontrar, se pueden modificar, se pueden hacer muchas cosas. Eh, las direcciones IPs en todo ataque, pues proxys VPN, pues, vale, hemos detectado una VPN rusa. Dice, bueno, pues si es que el atacante está en Móstoles, <laughs> pero eso no lo sabemos. Sabemos que la IP es rusa. Eso se puede cambiar. Y miramos mañana y dice: ya no está en Rusia, está en el sudeste asiático. Dice, caray, ¿cómo corre este monstruo? No? Eh, los nombres de dominios, URIS, lo mismo, son más, eh, digamos, se tardan más en modificar de ahí la importancia que tiene el acceder a las creaciones a las a, las, a los nuevos dominios que se crean diariamente que como datos diré que está cerca del millón millón doscientos mil dominios nuevos diarios es lo normal vale y tal pero eso también se puede modificar a antojo con lo cual si le damos ahí pues le hemos hecho poco daño y ahora vamos a la línea de flotación dónde le hacemos mucho daño pues le hacemos mucho daño si atacamos a sus técnicas tácticas no donde él, eh, a lo que veíamos anteriormente, si, si eliminamos elementos que él va a utilizar para, para realizar un ataque, le estamos fastidiando. Objetivo: que no haga la sopa. Las herramientas, básicamente lo mismo. Vale, aquí, digamos que ahí, digamos, ahí tenemos menos, menos inquietudes sobre las herramientas, pero nos interesan mucho las técnicas, tácticas y procedimientos que él utiliza. Y finalmente, ya pues un poco deciros dentro de, de esas fases que veíamos anteriormente de los ataques, insisto, todas estas secuencias se están verificando en todos los análisis de inteligencia que se están haciendo en la campaña de COVID, ¿no? Y donde estamos obteniendo datos muy interesantes que en muchos casos nos han llevado hasta los algunos redactores, y todo ello dentro de un conjunto de actividades que os relaciono aquí a continuación que desde la fase de selección del objetivo por parte del malo ¿no? hasta la monetización, digamos que en esta columna lo que definimos es los escenarios operativos y las técnicas utilizadas por nosotros, en la del medio los métodos que podemos utilizar como respuesta metodológica a cada fase de la actividad de ese cibercrimen, y a la derecha... Los servicios operativos que implicamos en cada una de esas fases. ¿no? Con esto, de alguna manera, pues eh, cubrimos todos estos, estos ciclos y es todo lo que estamos utilizando en, en, esta, en este conjunto de campañas dentro del, de la crisis de COVID-19. Y. Poquito más que contaros, ¿no? Algunas cositas, como antes, no sé si he hecho referencia a Cassandra como un método. Si os puedo contar que, porque se llama Cassandra, ¿no? Así anecdóticamente. Es decir, eh, Cassandra eh, es, es, es de, de la mitología griega, ¿vale? Eh, fue una sacerdotisa de Apolo. Apolo se enamoró de Cassandra quería una fer con, con Cassandra y Cassandra le dijo que si quería una fer pues que le tenía que dar el don de ver el futuro y Apolo que estaría perdidito dijo vale pues sí venga adelante qué pasa que cuando llegó el momento de la fer eh, Cassandra dijo que tururu que no que no que no que por ahí no entonces claro como Apolo no le podía quitar ese don pues dijo vale le escupió a la cara y le dijo pues ahora vas, te vas a quedar con el don pero los hombres no te van a creer, ¿no? por eso inteligencia siempre trabaja intentando anticiparse al, al futuro, ¿no? y a veces pues son hipótesis lo más aproximadas a la realidad posible. Para ello todas las técnicas que os he contado que hemos que estamos utilizando y que nos ha dado pie a, a, a trabajar muy muy a fondo sobre las, las inciden las, los incidentes alrededor del Covid-19. Y poquito más. Si ahora tenéis alguna pregunta que realizar o cualquier cosa, pues eh, estoy a vuestra disposición. Hola, Juanra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por toda la presentación. Eh, bueno, la primera pregunta que nos ha llegado es por parte de, de, de José Luis, que le gustaría saber cuántas de las 17 investigadas investigaciones relacionadas con el COVID que habéis detectado son con fines económicos. Pues eh, realmente de las 17, eh, 13 son con fines económicos, fraude, y 4 de ellas distribución de malware. Ese es el dato objetivo que tenemos en, en la relación de los que estamos ahí siguiendo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Eh, bueno, otra de las preguntas que nos ha llegado es de, de Isabel, que nos comenta que, que ha visto publicado en algunos medios que recomiendas algo así como la, la asepsia digital eh, eh, sí. para, para el personal del sistema sanitario. ¿Nos puede explicar en qué consiste esto? Bueno, la sepsia digital es un concepto, ¿no? Es decir, si, como bien, bien, bien se, se sabe, pues, eh, cuidar el material sanitario que va a estar en contacto con un paciente es importante para su salud, es, digamos, un concepto lo de la sepsia digital algo que permita que sean centros, o sea que sean sistemas de información que estén lo suficientemente protegidos, actualizados, etcétera, etcétera, se mantener esa sepsia es una vigilancia permanente, es decir, tener, eh, hay que tener en cuenta de que es un sistema crítico. Y que su fallo puede provocar eh, víctimas, ¿no? o, o vidas humanas, o, o problemas en la salud humana, de que, que es más importante que eso. Entonces, claro, dices, la asepsia consiste en tener especial delicade, eh, eh, delicadeza, por decirlo de alguna manera, en que todos esos sistemas estén perfectamente actualizados, monitorizados, es decir, con espe una especial atención. Vale, perfecto. Sí, sí, muchas gracias. Eh, luego también Javier nos pregunta eh, si, si bueno eh, una organización que, que se dedica a otra cosa como un hospital, una farmacéutica, una fábrica o así, eh, ¿cómo podría hacerle frente a todo esto que nos has comentado? Pues evidentemente eh, es decir, depende en qué fase quieras actuar. ¿no? Lo, lo más importante es estar en la parte de la prevención. O sea, decir, si tú estás eh, investigando por fuera la, la información que tú estás diseminando fuera de tu organización y que es delicada y que puede ser utilizada contra ti lo que estás haciendo es preve prevenir de alguna manera en un porcentaje muy grande a que te te, te puedan atacar ¿no? es decir, si yo soy el primero que que suelta la, que, suel, que, que que da los elementos para que me ataquen pues hombre si cuido eso ya mi, las probabilidades empiezan a bajar Después, evidentemente, tengo que mirar a mi perímetro, o sea, qué es lo que me está llegando. ¿no? Desde el punto de vista de vista de inteligencia, evidentemente, es mirar hacia, hacia afuera las cosas que yo estoy soltando, ¿no? No sea que esté diseminando información sensible de mi organización. Hay que proteger esa información. A ver, nosotros desde el punto de vista de inteligencia tenemos, un, un, por decirlo así, un servicio que lo que se encarga es de hacer el footprinting, que básicamente consiste en ver lo que hay fuera de mi organización. ¿Eh? Partiendo de mis dominios, yo puedo, de mis dominios arroba lo que sea, mis subdominios, eh, ver esa, esa, eso que te, que te comentaba antes, ¿no? O sea, qué cosas dejo por fuera. Que pueden ser interesantes para que alguien me ataque. No sé si he podido contestar esta pregunta. Sí, yo creo que está perfecto. Muchas gracias, Juan. Lo resumiría en vigilancia digital, vaya, de, del perímetro hacia afuera, lo que, lo que yo hago de, de, de hacia afuera, de puertas afuera. Y bueno, vamos a dejar como última pregunta, si te parece bien, Juan Ra. Eh, una ¿Sí? pregunta que nos hace Fernando sobre cuál es el origen geográfico más habitual de, de los ciberataques al sector sanitario en España. Uf, los, ataques, los, los orígenes son múltiples. Eh, lo, lo que sí estamos viendo es que los orígenes coinciden con los los servidores de, de VPS, o sea, los, los proveedores de servicio de VPNs y VPS más oscuros que hay. Es decir, decir eh, China, Rusia, Ucrania no significa que el origen sea ese. Estamos viendo que son sitios donde su alojamiento eh, no permite a un gobierno occidental judicialmente pedirle datos sobre un, una determinada IP, por ejemplo, o dominio alojado en esos sitios. Es decir, que, que el ataque me venga de Rusia no significa que el origen sea ruso, en principio. Significa que la VPN está en Rusia o el proxy está en Rusia o la VPS está en Rusia, alojado en un proveedor ruso al cual si la, si la jurisdicción europea le pide eh, que le dé datos, pues le van a cantar una canción. O sea, no se lo van a dar, o va a ser muy complejo, o va a ser inexistente. Eso teniendo en cuenta de que es el punto inicial, porque lo normal es que haya un salto de diferentes nodos entre, o sea, tú pierdes en ese, en ese, en ese punto el... El, digamos la procedencia. Ya quisieran tanto los servicios, las comunidades de inteligencia como los servicios de inteligencia de países tener tan claro cuál es el origen, porque entonces en algunos casos podría haber causa belis y esto es imposible. En algunas investigaciones que en la actualidad estamos llevando y que se mantienen en, lo, en el plano de lo confidencial, se ha podido llegar a un origen determinado no por su direccionamiento IP, sino por los contenidos en los archivos eh, al hacer lo que llamamos el reversing del malware, que por eso nuestro grupo trabaja es Forense y Threat Intelligence, pues eh, sí si se ha podido localizar un origen. ¿no? En el tema de fraude, estamos hablando de que Brasil es ahora mismo el que más actividad tiene como origen cierto en campañas que están relacionadas con el fraude. Hola, sí, perdona Juana, muchas gracias. Sí, sí, Espero sí, que se claro. conexiones conexiones con el mensaje. Eh, sí. Nada, pues si te parece, eh, le dejamos aquí. Eh, muchas gracias y bueno, a toda gracias la audiencia tú. también por, por seguir este buen tan interesante. Y nada, las preguntas que se hayan, quedado, se hayan podido quedar sin contestar o que os puedan surgir ahora, eh, podéis enviarlas al correo que, que, bueno, que recibiréis de, de agradecimiento o simplemente al correo que tiene ahí que Juanra. Y, y así, bueno, eh, cualquier otra cosa que tengáis en duda, nos, nos contendréis con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.